promoción en Mega TV. Paparazzi TV es sensacional. Es sensacional, comienza ahora. Rosita Fornés hace confesiones íntimas sobre la relación que tuvo con Cantinflas y Agustín Lara. Rosita Fornés hace confesiones íntimas sobre la relación que tuvo con Cantinflas y Agustín Lara. Y también Bonnie and Kelly. Señores, porque al regresar, Rosita Fornés hace confesiones íntimas sobre la relación que tuvo con Cantinflas. Y también le diremos la fortuna que se gastó. México proclamó a Rosita Fornés como la vedette de México y luego la vedette de América. Pasión por la música nació a través de las narraciones que su abuela le hacía sobre las óperas que escuchaban juntas como una forma de juego. La vedette cautivó la pantalla grande y rompió los corazones de muchos galanes. En el amor y el arte, ella nunca tuvo dudas. La vedette América a los 5 años comenzó bailando en el escenario de su imaginación. Y yo me ponía a jugar que yo era una artista famosa. Una artista famosa y me ponía un velito a lo mejor en la cara, así, en la cabeza, y no sé qué, y me sentaba en el piano. Y empezaba a hacer que cantaba y a hacer que tocaba el piano. Y es lo que quise ser desde que tuve uso de razón. Rosita pasó 7 años en México haciendo teatro y cine con las grandes figuras de la época de oro. Mario Moreno es quien la lleva a México para que haga su primera película, El Deseo. A mí me dijeron que Cantinflas, su belleza no pudo resistirla. Que usted le hizo así el corazón pedacito. ¿Qué hay de eso? Cantinflas es el que me lleva a México por primera vez, porque él va a Cuba y me ponen a trabajar en el espectáculo que se monta para él. Y es por lo que él se fija en mí y habla, se hace amigo de mi padre, de mi madre, todo, de mi familia. En mi casa lo invitaron incluso para que fuera un día a almorzar, a comer, ¿tú me entiendes? Pero solo no estuvimos nunca. O sea que ni tan siquiera le puedo coger la manito, nada. No, pudo en algún momento. Rosita, venga, que no sé qué. ¿Me entiendes? Sí. No, desde luego él manifestaba que sí, que él me encontraba bonita, que le gustaba yo, pero ¿me entiendes? Yo no le daba pie para que yo agradecía las cosas y tú me entiendes. Además, él fue muy, muy. Vaya. Un caballero, de verdad que sí. Un caballero que me dejó recuerdos muy bonitos. Pero voy, por supuesto, a mí no me dejaban ir sola a ninguna parte. Ah, entonces usted, ay, pobre Cantinfla, tenía la chaperona. ¿Y quién le tocó chaperonear? Cuéntenme. Bueno, pues mi padre y mi tía. ¡Epa! Y entonces cuando terminé de hacer la película, papá dijo, bueno, está bueno ya porque yo tengo mi trabajo allá. Y se acabó y tú no te quedas aquí porque... Y además, él estaba casado. Ah, Cantinfla. Un pequeño detalle. Lo admiré y la amistad siguió hasta que él falleció. ¿De veras? Estuve en el velorio de él, para que tú sepas. El corazón de Cantinflas no fue el único en quedar embrujado por la belleza de la vedette de México. Los dedos del maestro Agustín Lara se rindieron a los encantos femeninos de la Fornés. Pero del corazón. Pero es que no te lo voy a decir, Daisy, sé Daisy. Pero dime, ¿le compuso Agustín Lara una canción? Claro. Vas a tener que esperar a mañana porque mañana... Mañana. Mira, yo me imagino que dime. Ese cuerpo de guitarra que tenía Rosita Fornés podía cautivar hasta un hombre casado. Pues es cierto. Y fíjate que ella titubeó con tu pregunta. Bueno. Porque le insististe, pero sí hubo algo, pero una mirada penetrante. A ella le gustó Cantinfla. Yo estaba mirando un documental que le hicieron a ella en las Tres Vidas. Y entonces ella ahí dice y cuenta cómo su padre investigó cuando llegaron a México y averiguó que, porque Cantinfla le decía, pero quédate, no te vayas, que yo me voy a divorciar, que esta relación va a terminar. Sin embargo, Cantinfla, mujeriego,
pues no terminó la relación y el padre le dijo, oye, recoge que nos vamos. Pero Rosita se casa con un mexicano, ¿no? Se casa con un mexicano que es el padre, el de, su padre hija. De su hija. Sí, señor. Y bueno, vamos a escuchar de todo esto un poquito más mañana y de Agustín Lara. Y por cierto, quiero mencionarle que Rosita se va a presentar en The Place el domingo a las 7 de la noche. Ya le dejaremos el teléfono mañana y los pormenores. Pero de Agustín Lara, yo dije, ¿cómo? ¿Qué? Si Agustín Lara dijo María Bonita, ¿qué habrá dicho de Rosita? Mañana lo sabremos. Por lo pronto, al regresar. Cantinflas quería casarse con ella. Los dedos de Agustín Lara se rindieron a su belleza. Pero ¿cuál de los galanes fue el que logró conquistar los besos fugaces de Rosita Fornés? De lo que piensa Rosita Fornés sobre las escenas de sexo de hoy en día. Además, Eduardo Yáñez. Cantinflas tuvo un gran romance con Rosita que terminó por no divorciarse lo suficientemente rápido. Cuando el amigo de Cantinflas, Medel, se casa con Rosita y tiene a su hija Rosa María, Cantinflas le confiesa a su gran amigo que se había llevado a una de las mujeres que más había querido en su vida. Anécdota que luego se la comenta a la hija de Rosita. Otro que también cayó a los pies de Fornés fue el maestro Agustín Lara. María Félix, la doña, no fue competencia para Rosita. Agustín Lara se deslumbró con ella. Bueno, Agustín Lara, sí, ya, cuando ya él trabaja conmigo, ya se había peleado o separado de María Félix. Porque además era muy mujeriego, Agustín Lara. No, me hizo una canción y todo, que la estrenó, una canción muy linda. Y yo he sido tan tonta que no la recogí y la guardé. Pero él me hizo una canción, me la dedicó a mí. ¿Y cómo se llama la canción? Pues ni me acuerdo ya cómo se llamaba, yo no sé. El romance entre Agustín y Rosita quedó inmortalizado en esa apasionada canción. Aunque la vedette despertaba pasiones en los hombres, su esposo, el actor Manuel Medel, nunca dudó del amor de ella. Bueno, sí, pero yo demostraba que yo era fiel y que yo no era ninguna... Ya el momento que yo me casé con Medel, que fue con él, que me casé, le demostré que yo estaba, que era una esposa fiel, como es debido. No, trabajábamos en el teatro, pero yo no estaba coqueteando con nadie ni nada. Otra cosa que la Fornés nunca hizo fue compartir besos fugaces con sus galanes. Óyeme, hoy en día se dan unos besos. Y yo digo, ay, la verdad es que darte ese tipo de besos con una persona que tú no quieres es una cosa ahí de un chupeteo horrible. Ay, yo hice películas donde me daba besos con el actor, pero lo hacíamos figurado, ¿me entiendes? Y además con nuestras boquitas cerradas así y nada de muy juntas. Vaya, y te toma la cámara de manera que, no, que parece que te estás besando y no te estabas besando. Pero ahora no, ahora es un close-up a las bocas como se están ahí chupando. Eso es, vaya. No sé, es que no hay por qué llevar las cosas a esos extremos. Y también la escena que hay de la actriz y el actor se acuestan desnudos en una cama. Es horrible. ¿Por qué usted cree que las artistas de hoy en día, los hijos de ellas, están sufriendo estas adicciones tan fuertes? Mira, el exceso de libertad. En la época mía, los jovencitos se enamoraban y empezaban un noviazgo. No se iban a la cama inmediatamente. No hay una enseñanza a esa juventud. Enseñarles un freno, decirle, mira, trata de no hacer esto porque esto te va a traer estas consecuencias y esta otra. Por lo menos aconsejar a unos padres que aconsejen a sus hijos. Y no poner la carrera antes que la familia. Y cumplía yo, pues, como artista, como esposa y como madre. ¿Qué tan difícil es eso? No es tan difícil. Si uno se lo propone, lo logra. Y además yo quise ser madre. Para mí la alegría más grande del mundo fue tener una hija. Y hoy, Chiquitina continúa siendo el centro de su vida. ¡Rosita Fornés!
Bueno, y hay que decir que Armando Bianchi, con su segundo esposo, con quien estuvo hasta que murió, pues fue su gran amor de su vida. Este domingo, Rosita Fornés va a estar presentando en The Place, la única presentación que va a hacer, y el número de teléfono es el 642-6994. Va a ser este domingo a las 7 de la noche. Una servidora va a ser parte de la presentación, así que lo esperamos allí. Bueno, pues ahí lo tienes.